Un ejercicio pues muy interesante. No, la expectativa, por supuesto, está presente y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad ya no solo de estar en el teléfono platicando y buscando espacios y fechas para tantas y tantas reuniones y convocatorias. Es muy halagador todas las invitaciones que ha recibido la doctora Claudia Sheinbaum y pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de saludarnos y lo más importante, de escucharnos. Y podría platicarles también que como parte de todo el trabajo que se ha estado realizando, el equipo de Diálogos por la Transformación encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente ha estado trabajando los distintos coordinadores, como ustedes saben, con distintos sectores, con distintas empresas, con distintas industrias. A lo largo y ancho de todo el país se han realizado más de 250 foros y mesas de trabajo y de ahí, bueno, ha surgido una información valiosísima, pues que se ha integrado, por supuesto, por la doctora a su plan, a su proyecto de nación. Iniciamos con los 100 puntos que ya todos ustedes conocen y si no conocen, pues los vamos a compartir en un momentito. Adelante, doctora, por favor. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. ¿No? Adelante, doctora, por favor. Pues nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, pues me da mucho gusto en este momento saludar a los miembros del Presidium. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos García, presidente de AmCham. Gina Díaz Barroso, fundadora de Centro Idalia Empower. Juan Ramón de la Fuente, coordinador de Diálogos por la Transformación. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. María Ariza, directora general de Bolsa Institucional de Valores. Juan Patricio Riverol, presidente de AMIS. Diego Cosío, presidente de ANTAD. Miguel Ángel Martínez, presidente de CANACAR. Salvador Daniel, asesor del Consejo Coordinador Empresarial.
Alejandro Malagón, presidente de Concamín. Antonio Basaoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio y de Eurocam. Antonio del Valle, presidente de BX Plus. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco. Altagracia Gómez, coordinadora del Eje de Desarrollo Económico. Máximo Bedoya, presidente de Caintra, Nuevo León. Carla Suárez, directora de Shin Nunuk. José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo crees, mi José? Me quedaste muy chaparrito, bienvenido. Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB. Karen Flores, directora general de la Cámara Minera. Guillermo Samarripa, lo estamos esperando con mucho cariño, presidente de la AMAFORE. Pues muchísimas gracias. Y pues me da mucho gusto saludar a nuestra anfitriona, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. También quisiera saludar a las y los compañeros del equipo de campaña, pues que están integrados en distintas mesas aquí con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Si gustan ponerse de pie, porque no los veo, ¿dónde andan? Mis compañeros del equipo de campaña, gracias, bienvenidos, aquí están. Y también es el equipo de Diálogos por la Transformación. Muchísimas gracias por estar aquí. Como ven, somos un gran equipo. Y sin más, me da mucho gusto darle la bienvenida a Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamín, quien dará un mensaje a nombre de las y los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Alejandro, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Saludo con mucho respeto a la doctora Claudia Sheinbaum, muchas gracias, a mi amigo Paco Cervantes, a mis pares, presidentes de organismos integrantes del CCE, a todos los presidentes de cámaras y asociaciones de nuestra Concamín, amigas y amigos empresarios, compañeros representantes de los medios de comunicación. Seguro algunos de ustedes han escuchado la frase que dice: la campaña se hace en poesía, pero se gobierna en prosa. Como empresarios hacemos algo similar, las ventas se hacen en poesía, pero las decisiones tomadas difíciles son en prosa ante la complejidad del día a día. La verdad es que políticos y empresarios tenemos funciones y estilos diferentes, pero todos compartimos un mismo propósito: que le vaya muy bien a nuestro México. Por eso, en el marco de la pluralidad, vocación, diálogo constructivo que distingue a la Concamín, valoramos ampliamente este encuentro con usted, doctora Sheinbaum, y agradecemos su amable invitación. Agradecemos este ejercicio de apertura y diálogo democrático que nos brinda la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el país que nosotros queremos y, sobre todo, compartir las propuestas para acelerar el crecimiento económico, elevar la competitividad y mejorar el bienestar de las y los mexicanos. En política hay temas y tiempos para competir, y hay temas y tiempos para construir. Le comento, las y los industriales estamos listos para construir siempre en favor de México. Por eso, al margen de colores políticos, trabajaremos con todo el entusiasmo con quien reciba el voto mayoritario al encabezar el gobierno federal a partir del 1 de octubre. Con esta convicción estamos listos también para superar la inercia de repartir culpas y promover la dinámica de asumir responsabilidades. Lo haremos con sentido social para ser parte de la solución y no parte del problema.
ante el imperativo de seguir combatiendo la pobreza y la desigualdad. Lo haremos con altura de miras y con sentido estratégico para apoyar la oportunidad histórica que representa el nearshoring que llegó para quedarse. Bajo la lógica, tenemos claro cuáles son las prioridades del país. Uno, certidumbre para la inversión es desarrollo para la nación. En esto es vital fortalecer nuestras instituciones y trabajar verdaderamente unidos por la seguridad y contra la impunidad. No hay país fuerte sin institución fuerte. Dos, visión global para el beneficio local con política industrial. En ello juega el papel fundamental de impulsar la infraestructura logística de comunicación y transportes, energética, hídrica y social. También tenemos que reducir los costos logísticos, generar energías limpias, promover el desarrollo regional y apoyar fuertemente a las MIPYMES para vincularlas a la cadena global de valor. Solo así lograremos aprovechar el nearshoring, acelerar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos formales. Tres, educar para servir, competir y prosperar. Solo con educación, innovación, capacitación y reconversión de las habilidades y competencias laborales será posible podernos subir al tsunami de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, el Internet de las cosas y otras megatendencias del siglo XXI. Cuatro, crecer para igualar e igualar para crecer. Si algo hemos aprendido en estas últimas décadas es que si no hay verdadera prosperidad, sin equidad no lo podremos lograr. Por eso, para mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores, requerimos sumar los esfuerzos de todos los sectores para mejorar la salud, la vivienda accesible, el desarrollo urbano, pero sobre todo la movilidad social. Y cinco, defender y cuidar el planeta, que es nuestra vida. Impulsemos una auténtica cultura ambiental y prácticas productivas responsables con los ecosistemas. En este tema destaco el gran reto del agua, que para mí creo será el tema del sexenio, el cual requiere de una verdadera política de Estado y de la participación de todas y todos. Doctora Sheinbaum, como industriales valoramos su formación, compromiso y resultados en el medio ambiente y estamos conscientes de la alta prioridad de este tema para el desarrollo sostenible de México. Doctora Sheinbaum, amigos y amigos, son muchas y muy complejas los retos que tenemos en México, pero son más y mejores y las potencias que tenemos y fortalezas de nuestro país. Contamos con grandes riquezas naturales, una ubicación geográfica estratégica, tratados internacionales que somos la envidia de muchos países, contamos también con un bono demográfico que ya lo quisieran otras latitudes. Y con una economía fuerte y diversificada, con industrias sólidas que impulsan una destacada presencia en México en los mercados internacionales. Tenemos atractivos turísticos de clase mundial y, como si fuera poco, somos uno de los países más megadiversos en el mundo culturalmente. Convertir estas fortalezas en mejores condiciones de vida para la población y responsabilidad lo tenemos que hacer todas y todos. Ello demanda unir la nación pasada la elección. Por la seguridad, por la equidad, por la prosperidad, México se lo merece. La gente lo necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. El compromiso de Concamín con pues, la inclusión de las cadenas de valor de las micro, pequeñas y medianas empresas es clave pues, para un objetivo muy importante, para lograr la prosperidad compartida. Muchísimas gracias. La región de Norteamérica es clave para México, pero también fundamental para el mundo. En los últimos 5 años, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos y los indicadores económicos como el tipo de cambio, peso dólar, pues reflejan que el diálogo constante rinde frutos. Es momento de escuchar a Carlos García, presidente de la AmCham. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Doctora, muchas gracias por esta invitación. Es un
Es un honor y un placer estar aquí con usted y con todos los colegas de las diferentes cámaras del país. Todos que estamos aquí reunidos compartimos desde nuestra trinchera la visión de un México fuerte, un México que sea competitivo, con una economía sostenible y de bienestar compartido. Podemos coincidir en que hoy nos encontramos en un momento definitivo del país. Estamos sin duda en una nueva era de Norteamérica, donde la integración de las economías de México y Estados Unidos puede convertirse en un habilitador de bienestar para las personas y de crecimiento para México. Todos los aquí reunidos coincidimos en que México tiene todo para ser un país extremadamente competitivo. Es tiempo de trabajar en conjunto para materializar la oportunidad que tenemos frente a nosotros. La cámara que represento, American Chamber of Commerce of Mexico, mejor conocida como el AmCham, tiene una historia de 107 años en el país. Somos una comunidad de más de 1.400 empresas que juntos generamos una quinta parte del Producto Interno Bruto del país y empleamos formalmente más de 9 millones de mexicanos y mexicanas. Nuestra membresía es conocida por las grandes empresas americanas, algunas de las cuales tienen más de 100 años aquí en México. Pero aparte, nuestra membresía cuenta con un gran número de empresas medianas y pequeñas de origen mexicana, todas ellas integradas en la dinámica comercial de Norteamérica. Para nuestras empresas es prioridad generar oportunidades y desarrollo en todas las regiones del país, crear empleo formal, impulsar la innovación, el desarrollo de talento, así como lograr operaciones sostenibles a largo plazo, que genere vínculos virtuosos en las comunidades donde operamos. Doctora, colegas, hay cuatro puntos importantes que me gustaría resaltar y compartir con ustedes el día de hoy. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, México cerró en el 2023 con la captación de 36 mil millones de dólares en inversiones extranjeras directas. 74% corresponden a la reinversión de utilidades de empresas extranjeras y de esa cifra, 40% del total de las inversiones extranjeras corresponden a empresas americanas. En otras palabras, el motor y el líder de la inversión extranjera directa corresponde históricamente a las empresas americanas ya invertidas en México, las empresas del AmCham. Pero la inversión extranjera directa por sí mismo no es suficiente. Tenemos que saber enfocarla en lugares y sectores donde dará mayor valor y agregar a la economía y ayudar a las brechas de desigualdad dentro de nuestra sociedad. Por eso, en febrero de este año, las empresas AmCham anunciaron más de 1,000 millones de pesos en inversión en los estados del sur sureste. Sumados a los 600 millones de anunciados el año pasado durante las cumbres de gobernadores del sur sureste. No solo es eso, sino que tenemos que apoyar en tiempos de crisis. Las empresas del AmCham donaron más de 9 millones de dólares a Acapulco y transportaron miles de toneladas de productos en especia para contribuir a la recuperación de Guerrero tras el paso del huracán Otis. El nearshoring es una realidad. Gran parte de esa realidad son las empresas del AmCham reinvirtiendo sus utilidades, expandiendo y apostando por la integración plena de nuestras cadenas productivas, priorizando la suma de medianas y pequeñas empresas en las cadenas, invirtiendo en el capital humano. El compromiso del AmCham es ser una cámara proactiva y siempre propositiva, orientada a encontrar el cómo sí. Nos enorgullece de ser un jugador líder en la transformación estructural para el desarrollo del país. El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá es la herramienta clave para la integración de Norteamérica, para consolidar el nearshoring y para lograr el bienestar que todos queremos en México. Como ustedes saben, además de las elecciones aquí y en los Estados Unidos,
y obviamente el mundial. En 2026 está pactada la revisión integral de los resultados y alcances del tratado. Es indispensable que lleguemos a ese proceso con la tarea hecha y con la plena implementación del acuerdo. La revisión debe ser un momento en el que se reafirma nuestra unidad como región ante el mundo, donde existe la incertidumbre y donde aseguramos un futuro compartido siendo la región más competitiva del mundo. La iniciativa que nos caracteriza en el AmCham hemos iniciado desde hace meses con nuestros expertos en servicios de diagnóstico y propuestas. El mes que viene viajaré junto con la delegación de consejeros de la Cámara a Washington, D.C., para reunirnos con actores clave, secretarios de Estado, legisladores, think tanks y otras organizaciones empresariales para entender sus expectativas y prioridades de cara al proceso de revisión. Queremos poner en sus manos un documento que contenga una hoja de ruta clara y propositiva que nos permita trabajar en conjunto en este objetivo. El futuro del T-MEC depende de todos los presentes en esta sala. Cada quien debe fortalecer el diálogo con sus contrapartes, reforzar las avenidas técnicas de análisis, pero sobre todo debemos de actuar de manera coordinada. Hablando de coordinación, es importante reconocer que nuestro país tiene grandes retos que tenemos que enfrentar de forma coordinada. Seguridad, combate a la pobreza, estrés hídrico, transición energética, para mencionar algunos de los más importantes. En este sentido, el AmCham publicó en junio del año pasado un documento de propuestas de política pública al que llamamos Ruta 2024-2030. El mismo que puse en sus manos en octubre del año pasado en el primer encuentro con cámaras empresariales. Este documento, que cuenta con consensos de nuestros más de 1.400 miembros, se nutre del diagnóstico y recomendaciones de los especialistas de cada industria. Estas propuestas están agrupadas en 22 líneas de acción alrededor de 6 pilares estratégicos: seguridad y Estado de Derecho, economía y finanzas públicas, comercio exterior, atracción de inversión, bienestar y crecimiento sostenible, y innovación y economía digital. Doctora, quiero aprovechar este espacio para agradecerle públicamente por la apertura que ha mostrado para dialogar con el AmCham y sus empresas en cada uno de estos temas estratégicos. A la fecha, nos hemos reunido con 6 especialistas temáticos de su equipo. Altagracia Gómez, en el Consejo para la Conversación General sobre Inversión y Nearshoring. Omar García Harfuch y Arturo Saldívar para los temas de seguridad. El doctor Kersenovich, en varias ocasiones para la política integral de seguridad, de salud. El doctor Gerardo Esquivel para conversación sobre finanzas públicas y reformas financieras. Y no últimamente con el doctor Jorge Islas en materia de energía. Con varias más, tenemos ya programadas mesas de trabajo técnico en donde podamos arrastrar el lápiz y diseñar soluciones equilibradas a largo plazo. Nuestro compromiso es mantener una conversación permanente en ambos sentidos en beneficio del país. Aprovecho la oportunidad para invitarla a conversar con nuestra comunidad en el marco de este documento para presentarles los resultados de este ejercicio de diálogo, cuando su agenda lo permita. El último punto, y con esto termino, queremos compartir con ustedes con el resto del foro que una noticia de la cual nos sentimos sumamente orgullosos. En la última asamblea, hace un mes, nos convertimos en la primera cámara empresarial en el país en establecer un consejo directivo paritario en género. Es muy importante destacar que este logro no obedece a un tema de cuotas, sino porque hemos hecho un esfuerzo sistemático
para impulsar el mejor talento y propiciar un ambiente de oportunidades. Estamos convencidos de que la diversidad e inclusión es una de las grandes fortalezas de nuestra comunidad. Si bien la paridad de género en nuestro consejo es algo sumamente relevante, la variable de género es un eje transversal de todos nuestros y todas nuestras empresas y operaciones. Con gusto, en futuras ocasiones, le podremos presentar más al respecto. Por ahora, la invito a ver en el AmCham una herramienta y plataforma constructiva. Nuestra comunidad busca lo mismo que usted, que todos construir un México más competitivo, sostenible y con bienestar compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carlos García y felicidades por ser la primera organización empresarial en México en tener un consejo paritario. Como bien sabemos, es tiempo de mujeres. Y bueno, pues la inversión de España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Francia en México está entre los 10 primeros lugares y gran parte de ella pues va a la manufactura mexicana. Por eso me da mucho gusto darle la palabra a Antonio Basagoiti, presidente de Eurocamp. Doctora Sheinbaum, Francisco Cervantes, gran presidente del CCE, miembros del presidio, representantes de cámaras de Europa, señoras, señores, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a la doctora Sheinbaum por habernos facilitado este encuentro. En nombre de Eurocamp le quiero dar las gracias y transmitirle nuestra voluntad de continuar profundizando en la colaboración para el desarrollo económico y también social de México. Eurocamp es la agrupación de cámaras de comercio e industria binacionales de Europa en México. Nuestras cámaras se asociaron para potenciar las relaciones empresariales y comerciales entre México y nuestros países de origen. Nuestra función es estrechar lazos, potenciar la economía, el empleo y el bienestar social. Apostamos por un desarrollo, doctora, sostenible e inclusivo. Y apostamos también porque esto es propio de la idiosincrasia europea. Nuestras cámaras del continente europeo, como las de Alemania, Bélgica, España, Francia, países nórdicos, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Suiza, ayudan hoy en día a que en México haya unas 20.000 empresas de nuestros países, a que Europa sea el segundo inversor más importante, con aproximadamente el 25% de los flujos que recibe México, o a que en el año 2023, el pasado año, el monto invertido en todos los estados de la República por empresas europeas haya rondado los 9.000 millones de euros. En mi opinión, esta inversión extranjera directa, como la acabo de citar de México o la de otros países, podría ser aún mayor. El momento geopolítico actual que está viviendo México, la apertura comercial de este país, los valores de la sociedad mexicana o la calidad de los empresarios y también de los colaboradores y colaboradoras lleva a que México pueda recibir más. También creo que potenciaría la inversión extranjera, que es lo que a mí me ocupa, y por lo tanto el crecimiento y el bienestar del pueblo mexicano, el afrontar con éxitos algunos retos ya citados esta mañana aquí. Y parto de la base que México está siendo bien visto en el mundo, está siendo visto con potencial. Están llegando empresas y los datos macroeconómicos se valoran, son datos macroeconómicos reconocidos. Desde mi punto de vista, como decía, México podría recibir todavía más, aún más impulso económico y social del exterior, avanzando en asuntos como seguridad,
como generación de energía especialmente eficiente y sustentable, como formación y educación, y en el caso concreto europeo, logrando la aprobación del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, que fortalece la seguridad jurídica de operaciones comerciales e inversiones. Temas estos que apunto aquí desde el respeto absoluto a las decisiones que México y sus instituciones adoptan en asuntos propios que afectan al comercio e inversión. Mayor de los respetos a México. En conclusión, dentro de la agenda de los inversores en el mundo, y para quien hemos apostado mucho por la prosperidad de México como los europeos, estamos viendo que México está en la agenda y está de moda. Para nosotros es un continente en el que queremos apostar por la responsabilidad social que tiene Europa y nuestras empresas. La inversión extranjera directa y los inversores están viniendo, sí, están llegando, pero podrían llegar muchos más. Solo decir que la inversión extranjera directa es como un auto que circula por una carretera de México, como un auto de esos que con tanto éxito se fabrican en este país. Un auto con mano de obra local. Este auto funciona. El auto de la IED va bien, transita 80 o 90 kilómetros por hora, pero podría ir todavía más rápido. Podría acelerar si hubiera pocos topes de inseguridad, con combustible limpio, con formación o actualizando la normativa de tránsito como nuestro tratado con Europa. México decide legítimamente su trayecto económico, la fuente de energía o cómo dar seguridad en la autopista. Yo, en nombre de nuestras cámaras, solo deseo que el auto de la inversión extranjera circule no a 80, a 90, a 110, por la cuota, dentro de la ley, por supuesto. Y la carretera por donde transita este vehículo de inversión atraviesa un gran país lleno de oportunidades. Y quien vaya a manejar ese auto de la inversión, que tenga buena suerte y que lo haga bien. Cuanto mejor lo maneje el conductor o la conductora, todos y todas llegaremos más lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, Antonio Basagoiti, presidente de la Eurocamp. Y ahora me da muchísimo gusto, ¿no? Es un honor presentar a nuestra anfitriona, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Adelante, doctora. Aquí para acá. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Agradezco a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial por ayudarnos a esta convocatoria. Por supuesto, siempre plural la labor que realiza Francisco. Por supuesto, a este enorme presidium, gracias a todos por estar con nosotros y a este auditorio. Me acompaña dos grupos, dos equipos que trabajamos juntos. Uno es el equipo de Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, y el otro es el equipo de campaña, donde hay compañeros, amigos, grandes servidores públicos que son parte de este equipo de trabajo que nos ha permitido construir lo que ahora les voy a presentar. Quisiera tocar tres temas. El primero, presentarme. El segundo, muy rápidamente en un video, lo que hicimos en la Ciudad de México. Bueno, son cuatro en realidad. El tercero, la situación económica actual y el gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador. Y el cuarto, cómo vemos México al futuro y cómo nos ponemos de acuerdo hacia adelante.
Bueno, que ustedes sepan, muchos ya me conocen, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice maestría y doctorado en Ingeniería en Energía, hice mi investigación doctoral en un en uno de los laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, vinculado con la Universidad de Berkeley en California, en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Ahí hice mi investigación doctoral durante 4 años, regresé a México y soy hasta la fecha, creo que este año termina porque solamente puede haber 6 años de licencia, investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante años formé un grupo de investigación que se dedicó a trabajar sobre planeación energética del país, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para México lo realizábamos en mi grupo de investigación, escenarios de consumo y producción de energía y particularmente la mitigación de gases de efecto invernadero relacionados con producción y uso de la energía. Hacia el final de mi periodo como investigadora, me dediqué muchos años a trabajar el sector industrial. Conozco los procesos industriales de la industria del cemento, de la siderurgia, una parte de la agroindustria. Entonces, esa parte académica pues siempre ha sido parte también de mi labor como servidora pública. En el 2000 fui secretaria de Medio Ambiente con el presidente López Obrador, regresé a la UNAM y en el 2015 finalmente tomé la decisión de participar por primera vez en una elección como jefa delegacional de Tlalpan, una de las alcaldías de la Ciudad de México, después a la jefatura de gobierno y pues ahora estamos a la puerta de la presidencia de la República. Les comento esto porque a veces no se conoce esta parte académica. Mi grupo de investigación formé licenciados, maestros, doctores, que muchos de ellos ahora trabajan conmigo en el Plan de Desarrollo Energético. Jorge Islas, que es parte de quien nos ayuda a coordinar, pues fuimos colegas durante muchos años. Paso a la parte de la ciudad, espero que funcione desde aquí, si no, si me ayudan. Les voy a pasar un video y a ver si puedo ir comentándolo de los resultados y logros en la ciudad.
lo de la ciudad para no tomarme más tiempo. Gracias. Creo que esto les interesa. Cuando llegué al gobierno hice una institución que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública, que coordinó Antonio Peña Merino, que está aquí con nosotros, que logró esta disminución de trámites. En la ciudad hay un sistema que se llama Llave Ciudad de México, que disminuye los trámites de personas físicas y morales. Adelante. Nuestra estrategia de seguridad, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Ahora, más adelante la voy a, cuando hablemos de la seguridad hacia el país, lo voy a detallar. Adelante. Si quieren, vamos pasando estas que ya salieron en el video. Bueno, la solidez de la economía mexicana, ustedes mejor que yo lo conocen. Adelante. Un crecimiento económico en el 2023 de 3.2%, incremento de la demanda interna, el gran potencial de la visión del presidente López Obrador fue fortalecer la economía desde abajo, nuestro mercado interno, a partir de los programas sociales, de los aumentos salariales y de distintas acciones que han permitido este crecimiento y fortaleza de nuestra economía, no solo sustentada en la inversión extranjera directa, que también ha sido fundamental, finanzas públicas sanas y una inversión fija bruta muy importante. Adelante. México se ha convertido en la 12ª economía del mundo, un bajo déficit de la cuenta corriente, mercado laboral fuerte, por primera vez somos el principal socio comercial de Estados Unidos, reservas internacionales en los máximos históricos y la inflación controlada gracias al trabajo tanto del Banco de México como del propio Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda. Adelante. Esta es la inversión extranjera directa comparada con los sexenios anteriores. Adelante. Por supuesto, la solidez de la moneda, que sé que a los exportadores a veces no les gusta tanto la moneda en este sentido, pero habla de la solidez de nuestra economía. Adelante. Y los grandes proyectos estratégicos que han permitido que el sureste crezca más que el resto del país, en una visión de compensación que históricamente no había habido a los estados que habían tenido bajo crecimiento y poco empleo, con los grandes proyectos estratégicos, el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es el principal aeropuerto de carga del centro del país, y el Aeropuerto Internacional de Tulum y, por supuesto, la refinería Dos Bocas. Adelante. Bueno, este ya es lo que les proponemos. Por supuesto, en términos generales, vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que es algo que ha dado la solidez del momento actual y que además es fundamental hacia futuro. No habrá gasolinazos, vamos a mantener el precio de los combustibles, no solamente de la gasolina, sino el precio de la electricidad y del gas doméstico. Vamos a mantener la política de la austeridad republicana, que tiene la virtud de que sigue habiendo inversión social, pero reduce otros gastos suntuarios del gobierno, a diferencia de las otras políticas de austeridad de años anteriores. Vamos a garantizar que no vuelvan los excesos, también, por supuesto, que ya está en la Constitución, la no condonación de impuestos y mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas, eso pueden tenerlo por seguro, lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer en el país. Adelante. Adelante, si quieren. Bueno, sé que uno de los temas que tienen en mente es el tema de cómo estamos proponiendo más programas sociales y otras acciones de infraestructura desarrolladas por el gobierno, de inversión pública, y qué va a pasar con las finanzas públicas. Nosotros, sin aumentar impuestos,
en términos reales, apostamos, vamos a decirlo así, a dos ejes centrales que nos van a permitir mayor recaudación. Uno es a la tecnología, a la simplificación de trámites y a la digitalización, que es bueno dentro del gobierno, porque si fuera del gobierno hay problemas para la inversión en términos de la tramitología, dentro del gobierno también es un problema importante, lo que el presidente llamaba el elefante reumático. Entonces, vamos a hacer un programa muy intensivo de simplificación y digitalización. Queremos cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites, tal cual, que nos permita desde los municipios hasta el gobierno federal simplificar los trámites para la inversión, y también dentro del gobierno simplificar el SAT y otras instancias del gobierno que aun cuando están digitalizadas requieren todavía mayor simplificación para poder, para el pago de impuestos y todo lo que esto significa y agilizar la inversión. Y por otro lado, una parte muy importante de actualización de infraestructura tiene que ver con las aduanas, que si invertimos en la modernización de los equipamientos en las aduanas, estamos convencidos que va a aumentar la recaudación. Por supuesto, seguir combatiendo la corrupción en todos los lugares donde se encuentre. Adelante. Nuestro objetivo es llegar a que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas. Hemos trabajado distintas modelaciones, con modelos, por ejemplo, que utiliza el Banco de México, empresarios y académicos, para ver qué impacto puede tener esto en la inflación y de acuerdo con los modelos que tenemos, de hacerlo paulatinamente de aquí al 2030, nos va a permitir que no tengamos impactos en la inflación, incluso el impacto que puede tener aumento en salario mínimo en salarios medios, lo tenemos calculado y de esta manera garantizamos seguir disminuyendo la pobreza en el país. Y como bien señalaron quienes me antecedieron en la palabra, se trata no solamente de inversión privada para generar empleos, sino generar empleos con dos apellidos, con bienestar, que tiene que ver con salarios justos, tiene que ver con la ubicación de las empresas y al mismo tiempo tiene que ver con vivienda, con educación, con toda la infraestructura asociada a la inversión privada que genere bienestar y por otro lado, el otro apellido que es el medio ambiente, la sustentabilidad. Pero este tema, y lo vamos a hacer por consenso, como lo ha hecho hasta ahora el presidente, no vamos a trabajar con imposiciones de este tipo, sino seguir generando por consenso los aumentos al salario mínimo con la, no solo la cúpula empresarial, sino con los empresarios y empresarias del país. Adelante. Y los trabajadores, obviamente. La seguridad. Nosotros hablamos de cinco ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y investigación, coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales, fundamentalmente. Bueno, aquí no viene la parte de las fiscalías, ahí nos faltó. En realidad son dos elementos centrales para avanzar en la seguridad en nuestro país, que ya cambió la tendencia y eso es muy importante. Vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad. Son los dos ejes. Por un lado, la atención a las causas, seguirle dando a los jóvenes no solamente oportunidades, sino lo que nosotros llamamos acceso a los derechos. Los jóvenes en nuestro país, las jóvenes, tienen que tener acceso a la educación, a la cultura, al deporte, pero también un empleo digno, también acceso a la salud y a una vida que les permita generar esperanzas, vivienda. Y por otro lado, el avance hacia una cero impunidad. Y para lograr disminuir la impunidad en el país, no solo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional, es decir, no solo es una tarea de los ejecutivos o del Poder Ejecutivo, también es una tarea de las fiscalías,
y del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Lo voy a poner en términos muy llanos. Si hay un delito en flagrancia y llega la policía o la Guardia Nacional, que en eso tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional, se lleva al Ministerio Público, se hace un buen informe policial homologado, se abre la carpeta de investigación y hay la detención del delincuente y después el juicio que tiene que venir. De ahí, si se da justificación, pues queda detenido y si no, pues queda en libertad el delincuente y después viene el juicio. Si no se detiene en flagrancia con las fuerzas preventivas, ¿qué es lo que ocurre en el país? ¿De quién es la responsabilidad de hacer una carpeta de investigación? De la Fiscalía. Si alguno de ustedes tiene un delito que denunciar, ¿a dónde van? ¿A la policía? No. Van a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, dependiendo del tipo de delito, si es estatal o si es federal. Y en las fiscalías se atoran las carpetas de investigación. Hay un cúmulo de carpetas de investigación histórico. No quiero entrar a la crítica de algún fiscal, ni mucho menos, sino que hay parte de ese problema. Y después, si hay una carpeta de investigación, tiene que venir con suficientes pruebas para poderlo presentar a un juez para que dicte una orden de aprehensión, una orden de cateo. Ese es nuestro sistema penal acusatorio. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, coordinación entre todas las instancias. En el gobierno de la ciudad yo tenía en el gabinete de seguridad a la fiscal general de justicia, incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sí tienen autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación, porque todos somos responsables de la pacificación del país. Y segundo, nosotros lo que hicimos en la ciudad fue fortalecer en la policía un área de inteligencia y investigación, que incorporamos a la ley, porque las policías no tienen esa atribución. Nosotros lo que queremos hacer es un sistema nacional de inteligencia e investigación en el gobierno, con las distintas instancias, el Centro Nacional de Investigación, las propias Fuerzas Armadas, que tenga vínculo con la Fiscalía General de la República y con las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados. Es un sistema de investigación para la seguridad pública que nos permita tener las pruebas suficientes para atender los delitos de mayor impacto, desde los homicidios, sean por delincuencia organizada o por otras causas, hasta la extorsión, que además necesitamos ponerla como delito grave, que no existe hoy en el Código Penal, hasta otros delitos como robo en las carreteras, por ejemplo, en donde no solo sea la labor preventiva de presencia de las policías o de la Guardia Nacional, sino que también se investigue quiénes son quienes se dedican a este robo y se pueda hacer las detenciones adecuadas. Si no avanzamos en la coordinación y en este proceso de inteligencia y investigación que se traduzca en órdenes de aprehensión, entonces la impunidad se va a seguir atendiendo, pero no en la medida en que la necesitamos. Y estas áreas que estamos planteando aquí tienen que ver con estas dos tareas: fortalecimiento de la guardia, de las tareas preventivas, de atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad en el país. Por supuesto, pues evitando cualquier forma de corrupción. Adelante. Pasamos, porque creo que ya me tardé mucho en este. Bueno, planeación de la inversión. Si bien es cierto que estamos totalmente de acuerdo en el libre mercado, fortalecer la relación con Estados Unidos, con Europa, también necesitamos, entre todos, generar un esquema de planeación para la inversión que nos permita potenciar al máximo el nearshoring. Ahora depende mucho de la búsqueda de inversiones por parte de los gobernadores o gobernadoras, de la búsqueda de inversión de la Secretaría de Economía de nuestro país. Y la idea de lo que van a ver ustedes aquí
es generar una mínima planeación de ordenamiento territorial, de vocaciones territoriales, ambientales, de recursos naturales, de vocaciones de formación de personal que nos permitan potenciar al máximo este momento histórico que tiene nuestro país de inversión extranjera. Pero al mismo tiempo, que no solo sea la inversión extranjera para la exportación, sino que se permita las cadenas de valor vinculadas con la inversión privada nacional y al mismo tiempo estas cadenas de valor que vayan desde la microempresa hasta las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país. Y este es un poco lo que ha estado trabajando el grupo de Diálogos por la Transformación que coordina Juan Ramón de la Fuente. Ahí ha estado trabajando Altagracia Gómez en diseñar este esquema que nos permita, se ha reunido con todos ustedes, que nos permita diseñar este año, porque vamos a llegar a la presidencia de la República y no queremos perder este tiempo tan importante, sino que nos pongamos de acuerdo desde ahora en el proceso de transición este año para generar todas las condiciones para que a partir del 2025, no importa quién llegue a la presidencia en Estados Unidos, tengamos esta posibilidad y este potencial de desarrollo de nuestro país que genere inversión con bienestar y al mismo tiempo que no impacte al medio ambiente de manera tan negativa. Siempre hay impactos ambientales, pero la idea es que se sustente en las vocaciones regionales. Adelante. Estos son los corredores de polos de bienestar que hemos desarrollado. Les llamamos polos de bienestar porque no solo son parques industriales, sino que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, con vivienda, con escuelas, con centros de salud, con lo que le toca de inversión al gobierno, inversión pública y lo que le toca a la iniciativa privada. El Plan Sonora, ustedes lo conocen, es un plan muy ambicioso y de gran alcance en nuestro país. El Plan Campeche tiene que ver fundamentalmente con la agroindustria, entre otras razones porque Campeche tiene mucha agua y queremos utilizar este potencial para el desarrollo. Adelante. Bajío, Centro, el AIFA, que es la región centro, y el Pacífico, adelante. Y estamos hablando de agroindustria, semiconductores, logístico, turístico, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, electromovilidad, semiconductores, energético, turístico, agroindustria, dependiendo de los distintos polos de bienestar que estamos planteando. Adelante. Una estrategia nacional para la relocalización, de eso se trata. Adelante. Nosotros creemos que el potencial puede ser de 100 parques industriales en nuestro país. Actualmente hay cerca de 425 a 450 parques industriales y tenemos el potencial de hacer 100 parques industriales más en el próximo sexenio, bien ordenados, por supuesto vinculando con todo lo que tiene que ver con la conectividad, carreteras, ferrocarriles, puertos y por supuesto el comercio con Estados Unidos. Adelante. Evidentemente vinculado con el Plan Nacional Hídrico, adelante, y con la energía. Inicié diciendo cuál es mi expertise desde la academia y nosotros estamos convencidos que es factible hacer el 54-46% y en el caso del 46% de inversión privada, el asunto es tener reglas claras para la inversión, desde las fuentes renovables de energía y otras fuentes, o cómo vamos a permitir energizar a estos 100 parques industriales de los que estamos hablando, desde inversión en transmisión y distribución de energía eléctrica hasta todo lo que tiene que ver con generación. Adelante. Vamos a acelerar la transición energética desde plantas fotovoltaicas, eólicas, terminar con la repotenciación de las hídricas en nuestro país, la geotermia, los paneles solares en los techos de las viviendas, en los comercios. Estuve esta semana que pasó
en Sonora, en Mexicali, donde las temperaturas se han incrementado y probablemente se incrementen más con el cambio climático. Y no solo se trata de subsidiar la tarifa eléctrica, sino de permitir que en las viviendas haya generación fotovoltaica y eficiencia energética, que nos permita reducir el consumo y con ello por reducir el costo de las familias de la electricidad. Adelante. Proyectos clave de energía, no me quiero dedicar mucho más tiempo porque sé que hay preguntas. Hay alrededor de 9.000 megawatts que nos va a tocar inaugurar, que está construyendo actualmente la Comisión Federal de Electricidad e inversiones en transmisión, y hacia adelante estamos trabajando pues el Plan Nacional Energético, no solo al 2030, sino al 2050, que finalmente son los compromisos internacionales de cambio climático. Adelante. Creemos que podemos hacer 1 millón de acciones de vivienda en el país, modificando y utilizando el recurso que hoy está en Infonavit, que hay que ponerlo a trabajar, y vinculado con este plan de desarrollo, para permitir que tengamos, sí, inversión, pero también vivienda y todo lo que se requiere para el desarrollo con bienestar del país. Adelante. La soberanía alimentaria, esto hemos estado trabajando, pues tenemos aquí el privilegio de tener a Julio Verdeguer como coordinador de esta área. Él, además de conocer mucho el campo en México, trabajó muchísimos años en la FAO, y la idea es mantener los apoyos que se están dando ahora, pero también hablar de financiamiento y de principalmente el tema del agua, que coincidimos plenamente que uno de los grandes temas del próximo sexenio es el agua. Y ahí tenemos que hablar como en la energía, de la eficiencia en el uso y al mismo tiempo de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Adelante. El programa más intensivo que se haya realizado en el país de simplificación y digitalización de trámites, que ahí nos tienen que ayudar ustedes para ver dónde están los grandes cuellos de botella, que nos permita potenciar la inversión pública y la inversión privada. Adelante. Y por supuesto, el fortalecimiento de la formación profesional. Yo he hablado mucho de nuevas universidades, pero tenemos que trabajar mucho en la educación media superior. Hay 32 sistemas públicos de educación media superior en el país y no están vinculados con la educación básica. ¿Qué se dice normalmente? Llegan muy mal preparados de la secundaria los jóvenes a la preparatoria. Pues no tendría por qué ser. Debería ser una extensión de la educación básica a la educación media superior y no tener este rompimiento que actualmente tenemos. Yo pongo siempre de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos la secundaria y la preparatoria en muchos estados de la Unión Americana están juntos, el middle high school y el high school. Y aquí lo tenemos separado, pero además cada profesor gana distinto dependiendo del sistema. Hay sistemas distintos, hay vínculos, sí, con el sector productivo, pero en muchos no, y en algunos tienen que tener vínculo y en otros no necesariamente. Entonces, una parte muy importante le vamos a dedicar a la educación media superior y su vínculo con la educación básica. Fíjense, ahora que voy por el territorio, faltan preparatorias en el país. No tendría por qué ocurrir eso. Hay zonas donde no, pero hay zonas donde sí. Un joven a los 15 años... su destino es seguir estudiando, porque a los 15 años ni siquiera tiene todavía posibilidad de trabajar. Entonces, a los 15 años tiene que ir directito a la educación media superior con vínculos duales en algunos lugares y en otros, pues, vinculado con la educación superior. Adelante. Estamos planteando distintas carreteras que están vinculadas con puertos y también con la frontera con Estados Unidos. Adelante. De igualmente, no solamente trenes de pasajeros, y tenemos que resolver algunos problemas normativos de los trenes de carga, que potencien los trenes de carga en nuestro país. Adelante. Los trenes de pasajeros, que ustedes ya han escuchado. Adelante. Los puertos, aquí hay especialistas marítimos,
que son también una forma de conectividad en nuestro país y que tienen un potencial enorme de inversión privada y de vínculo, por supuesto, con Estados Unidos. El este de Estados Unidos requiere el desarrollo de diversos puertos en el Golfo. Adelante. Y aeropuertos, diversos aeropuertos que hemos estado planteando. Adelante. El Internet y las telecomunicaciones, el presidente ha avanzado y tenemos que seguir avanzando en el Internet para todos. Y bueno, cierro con este video, que es un poco lo que he explicado, pero les puede dar una idea mayor de el trabajo que tenemos ya realizado de la visión de país. Yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto, hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio, pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo, con bienestar y sustentabilidad, tiene un potencial enorme para nuestro país, que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora quisiera presentarles y saludar a Karen Flores, ¿no? Bien, hemos platicado de que es tiempo de mujeres. Karen Flores es la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México, la más antigua de nuestro país, desde su fundación en 1906. Solo se necesitaron 117 años para que una mujer estuviera como directora de la Cámara Minera. Y bueno, pues los conoce muy bien, las y los conoce muy bien, y hemos estado trabajando en las inquietudes, pues algunas, ¿no? Algunas de las principales, pues de las y de los empresarios. Así que Karen, te pido de favor, ¿no? Por ahí, si quieres, vente, vente. Y la doctora tiene aquí su micrófono para responder y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como bien lo comentaron hace unos momentos, hemos recibido pues diversas inquietudes de cada uno de ustedes y hemos tratado de sintetizarlas en un grupo de preguntas, doctora, que si me permite, me atrevería a proponer que hagamos tres bloques para poder disparar las primeras preguntas y tener las respuestas y de esta manera completar pues las inquietudes que algunas ya se han comentado en esta presentación. La primera de ellas, doctora, es ¿cuál es su opinión sobre la relación trilateral con los Estados Unidos y Canadá y sobre todo el T-MEC en la próxima revisión en 2026, ya que, pues, como usted lo sabe, para el sector empresarial representa más de 1.200 millones de dólares al día este intercambio comercial? La segunda pregunta que pudimos ver ya cinco puntos muy específicos y claros dentro de su presentación, pero que también es una preocupación muy importante para los sectores productivos y me atrevo a decir para el país. Si pudiéramos ahondar un poco más, doctor, en el plan específico que llevaría a cabo desde su presidencia para el tema de seguridad. Y como tercera pregunta, pues bien, usted en su presentación habló, por supuesto, del fenómeno del nearshoring. ¿Cuál sería su plan para impulsar a las industrias dentro del nearshoring ante los desafíos de escasez de agua y electricidad? Doctora Sheinbaum, adelante.
Bueno, me voy a quedar sentada, si no, o me paro. No, está bien así. Bueno. Por supuesto, como escucharon, pues es fundamental el T-MEC y la relación trilateral con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros no estamos solamente en campaña, en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí participa Marcelo Ebrard, está Altagracia y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación, y eso es importante. Y están trabajando sobre la revisión que implica y pues prepararnos para el momento, aunque es en el 2026, pues que tengamos ya elaborado desde ahora. Y se están reuniendo con distintos empresarios, empresarias que nos permitan pues conocer su punto de vista, qué falta, qué problemas ha habido y hacia adelante cómo fortalecerlo. Entonces, pues evidentemente somos el principal socio comercial con Estados Unidos y la verdad es que independientemente de quién llegue a la presidencia de Estados Unidos, creemos que es factible ponerse de acuerdo y seguir potenciando la relación. Así que creo que con eso contestaríamos y quien tenga interés, pues aquí con Juan Ramón de la Fuente que puedan coordinarse. En el caso de seguridad, pues además de tener un gran equipo, la verdad, como lo planteé, es un tema de… el presidente ha avanzado porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia, hay una reducción, antes hablábamos de crecimiento, hoy hablamos de disminución y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución hablamos, por supuesto, de atención a las causas y como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional y además lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad en nuestro país. Creo que con lo que platicé hace un rato es suficiente, pero estamos trabajando con ello. La tecnología es muy importante. Aquí Marcelo Ebrard dejó en la ciudad 15.000 cámaras, nosotros lo llevamos a 75.000 cámaras, pero aunque haya 75.000 cámaras, si no se tiene la otra parte de que las pruebas que vienen en una cámara o la detención en flagrancia y la agilidad para detener a un delincuente, no existe, pues entonces no se puede avanzar en la cero impunidad y ese es nuestro objetivo. Y por otro lado, pues la relocalización, el nearshoring, creo que pues hemos, con la presentación lo hemos contestado. Muchas gracias, doctora. Otro par de cuestionamientos también, preguntas, inquietudes que hemos recibido del sector empresarial es, pues justamente no perder de vista que México actualmente somos la economía número 12 y si fortalecemos este paso pronto lograremos llegar a la economía número 11. ¿Cómo fortalecer la infraestructura aeroportuaria, carretera, de ductos de gas natural, de fibra óptica, hidráulica y electricidad? Y así también pues abordar un tema que sabemos es de gran interés para usted, doctora, y para todos, que es la energía sustentable. ¿Cómo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y a los sectores estratégicos que van a promover justamente el uso de mayores energías renovables? Bueno, como ven, tenemos también un ambicioso programa de infraestructura. Necesitamos consolidar la infraestructura que nos deja el presidente. El Tren Maya no solo es un tren de pasajeros, debe ser un tren de carga para el desarrollo del sureste y su vínculo con el interoceánico. Se está incorporando un gasoducto a la península de Yucatán, y al mismo tiempo dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado en Yucatán que van a potenciar el sureste de una manera muy importante.
Entonces, tanto en agroindustria como en otros sectores estratégicos, por supuesto, además con el de pasajeros, con el turismo, es fundamental que ese tren sea de carga y su vínculo también con los puertos. Por eso, importantísimo su vínculo, o estamos hablando incluso de invertir en Puerto Progreso, que es una de las compromisos que se han hecho muchas veces y que ahora se dedicaron recursos principalmente a los rompeolas y está planteado también un desarrollo. Pero también evidentemente ya está asignado para el desarrollo de Salina Cruz, que es fundamental, los 12 polos de bienestar en el interoceánico, que permitan que el tren interoceánico no solamente sea el paso de mercancías del Pacífico al Golfo, de Asia a Europa, o viceversa, sino que también tenga un potencial de desarrollo del sureste. En este sexenio se crearon cientos de miles de empleos con las obras públicas y tenemos que mantener esos empleos ahí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues este desarrollo de los 12 polos de bienestar y el vínculo de la conectividad de nuestro país con ferrocarriles, carreteras y también los puertos. Y además estamos planteando el sureste, pues evidentemente porque allí hay agua, además ese es su gran potencial, y hay que cuidar las selvas y todos los recursos naturales y la biodiversidad de la zona, y al mismo tiempo desarrollar con vocaciones estos 10 polos de bienestar que estamos planteando en el resto del país. Evidentemente la frontera norte, y se van a mantener todos los incentivos de la frontera norte, tiene un potencial enorme, pero también el Bajío y otras zonas en nuestro país. Por ejemplo, la región centro, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, hay por ejemplo 700 hectáreas de donde iba a ser el aeropuerto de Tizayuca, que son del gobierno de Hidalgo. El gobernador está buscando inversión en esta zona. Nosotros creemos que en esta zona no solo puede ser industria automotriz que se está buscando, sino por ejemplo industria farmacéutica. El potencial de la industria farmacéutica con equipos médicos en el país es enorme, porque además puede generar innovación tecnológica en México. Si hay un sector científico fuerte en nuestro país, es el de la investigación médica. Y no se trata solamente de que llegue la inversión extranjera y se potencie la facilidad para la inversión, sino que se tenga su vínculo con la innovación y desarrollo tecnológico en nuestro país y la relación pues con las industrias nacionales. Eso lo hicimos en chiquito en Vallejo, no bien aquí, aquí está Rosaura Ruiz, que fue nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Impulsamos la innovación tecnológica de una manera muy importante. Entonces, esa es la idea del nearshoring, tener vocaciones diversas para poder decir, industria farmacéutica y de equipamiento, cuál es el mejor espacio, qué consumo de agua tiene, cómo puede haber, puede usar reciclamiento o agua reciclada o no, etcétera. Y en esas, digamos, capas de planeación está trabajando Altagracia pues de manera muy importante. La energía renovable, tenemos que acelerar el impulso de las energías renovables, lo vamos a poder hacer. Y al mismo tiempo, porque medio ambiente no solo es energía renovable, también es el cuidado de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestras selvas y nuestros ríos. No podemos seguir siendo la 12ª economía mundial y tener ríos contaminados como los tenemos. El río Lerma es uno de los ríos más contaminados en México, el río Santiago en Jalisco, que tiene problemas incluso de salud. Entonces, se ubican las fuentes de contaminación, quiénes están contaminando y atender este problema que nos tiene que llevar también a otro nivel de desarrollo, no solamente en términos de los gases de efecto invernadero, sino también de otros contaminantes. Perdón, me tardé mucho. ¿No? Adelante. Muchísimas gracias, doctora.
Veo un par de preguntas más, algunas ya relacionadas también con lo que expuso en su presentación, no obstante, si merece algún comentario para poder ahondar un poco más en el tema, específicamente hablando de la simplificación administrativa. Nos comentaba usted hace unos momentos una ley de simplificación. ¿De qué manera puede el sector empresarial colaborar justamente a que se lleve a cabo esta estrategia? E igualmente cuando hablamos de innovación y específicamente en tecnologías en el área de electromovilidad, ¿de qué manera podemos colaborar para impulsar estos proyectos de gobierno? Sí, aunque en pequeño tenemos la experiencia de la ciudad, aquí pues hay muchos empresarias que trabajaron con nosotros, el propio Francisco Cervantes que trabajamos muchísimo, para el propio Antonio del Valle, que nos ayudó mucho después de la pandemia, porque si alguna entidad sufrió con la pandemia, la crisis económica, pues fue la Ciudad de México. Y terminando, bueno, cuando ya estábamos con la vacunación, en ese momento nuestra gran preocupación era cómo reactivábamos la economía de la ciudad. Tuvimos muchísimas reuniones y de ahí salieron algunas cosas que ya habíamos hecho, pero otras de simplificación de trámites, como por ejemplo el tema de los restaurantes que decía. Fue una reunión con CANIRAC, de muchas, muchas reuniones, cuáles eran los trámites que afectaban más, las actualizaciones de los trámites, porque no solo es trámites para abrir un negocio, sino para actualizarlo. Y de ahí pues trabajamos mucho para esta simplificación. Si ustedes ven, ha habido un boom en la ciudad de restaurantes de todo tipo, desde pequeñas fondas hasta restaurantes gourmet que están en distintas zonas de la ciudad. Esta idea de sacar a los restaurantes al aire libre, que no se tiene que pagar nada, fue una idea que salió de esas reuniones. Y con muchas otras industrias. Nosotros reactivamos la industria manufacturera en la ciudad, porque había esta idea que en la Ciudad de México, pues lo que había que hacer era sacar a la manufactura porque contamina mucho y las ciudades no pueden tener manufactura. Y desde que llegamos nosotros dijimos, no puede seguirse desindustrializando la ciudad porque va a perder valor agregado y va a perder empleos. Entonces repotenciamos Vallejo, también en un trabajo muy intensivo con distintos grupos, se hizo un fideicomiso privado especial, nosotros hicimos inversión pública para adecuar calles, agua tratada, agua potable, drenaje, la central de abasto, por ejemplo. En la central de abasto trabajan 500,000 personas, o más bien llegan 500,000 personas diario a la central de abasto, y lo que hicimos en la central de abasto, porque desde que se construyó no había habido una inversión mayor, también pues tocó momentos distintos, cambiamos todo el drenaje de la central, agua potable, metimos concreto hidráulico en los patios, e hicimos los paneles fotovoltaicos en los techos de la central, de tal manera que hoy tiene pues un potencial enorme. Resolvimos una parte de la disposición de residuos sólidos. Les platico, por ejemplo, las dos plantas de reciclamiento, las dos plantas de reciclamiento de residuos sólidos en la ciudad son las más grandes de América Latina. Si tienen oportunidades y les interesa, pues le pedimos ahora al actual jefe de gobierno, Martí Batres, que puedan hacer una visita. Es algo impresionante. Llegan los camiones, depositan la basura no orgánica y los trabajadores y trabajadoras en zonas muy limpias separan parte de la basura y la otra está totalmente automatizada. Y llegamos a un acuerdo con Cemex para que ellos se lleven toda el residuo, sobre todo de alto de polietileno para la utilización en los hornos de clinker, y entonces no cuesta prácticamente nada la operación de las plantas. Costó la inversión, que como debe ser, pues inversión pública, pero la operación es prácticamente gratuita porque se compensa esto. En fin, otros ejemplos que les podría dar,
ya me perdí de la pregunta. Pero son algunos ejemplos de los que ustedes pueden ver de simplificación. Un ejemplo más y con esto cierro. La industria fílmica, ustedes dirán, bueno, pues no tiene mucho que ver, genera cerca de 200,000 empleos al año temporales en la ciudad. Antes había un proceso muy largo y tortuoso para poder aprobar un permiso para filmar. Ahora, sea nacional o internacional, se llena en una plataforma y a los 24 horas tienen su autorización. Y si van a filmar en la vía pública, se les acompaña para problemas con los vecinos y se hacen todas las gestiones. Recibimos varios premios porque la industria fílmica en la ciudad se volvió muy importante y además nos ayuda a potenciar el turismo en la ciudad, que también ha crecido de manera importante. Entonces, pues son algunas de las acciones que ustedes pueden ver con la simplificación de trámites. Y la otra simplificación e innovación. Tanto en la simplificación como en lo que tiene que ver con innovación tecnológica, creo que el país tiene una comunidad científica ávida de vincularse con el gobierno y con el sector privado. Y nosotros tenemos que potenciar el desarrollo científico desde la ciencia básica hasta estos vínculos, sin los excesos que había antes, que no funcionaron, además de que eran excesos, no funcionaron, sino sencillamente, les pongo un ejemplo, agua. ¿Cómo vamos a hacer el plan hídrico si no es con la comunidad científica, con quienes son los grandes usuarios de agua, los agricultores, los industriales y los municipios que son los grandes usuarios de agua? Yo pienso que hay que modificar la Ley Nacional de Aguas, pero creo que tenemos que hacerlo por consenso para que realmente… La Ley Nacional de Aguas se modificó, se creó en los 90s y no teníamos un recurso escaso como lo tenemos ahora. Entonces, pues de eso se trata la innovación tecnológica y el vínculo con el sector público y privado. Gracias, perdón. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, para… No ahondar, hay muchas preguntas, pero creo que muchas de ellas se contestan justamente con la presentación que nos expuso la doctora Sheinbaum. Pero hay una adicional que quisiera mencionar. ¿Cuál es su plan para atacar la corrupción? Bueno, hay una parte muy importante que ha hecho el presidente, la corrupción de más arriba. Y todavía queda camino por andar. Y ahí, pues, Javier Corral, que también está en Diálogos por la Transformación, ha estado trabajando con muchísimos, de manera muy plural, con muchísimos sectores, para poder avanzar en los mecanismos de control y de fiscalización que nos permitan atajar la corrupción. Desde la corrupción de un policía hasta otra corrupción que se pueda presentar. Hoy ha disminuido la impunidad y… Pues, como lo dije en el debate, si lo escucharon, hay 2.4 billones de pesos que no hubieran podido salir de otra parte si no es de lo que ha hecho el presidente. Y hemos hablado, por ejemplo, de la Agencia Federal Anticorrupción para poder juntar diferentes informaciones y que tenga la posibilidad no de sancionar, sino de enviar a sanción tanto a los tribunales administrativos como sanciones penales sobre la corrupción y otros esquemas que hemos podido desarrollar. Ahora, como lo dije, para tener un gobierno honesto, pues necesitamos servidores públicos honestos. Si hay corrupción arriba, pueden tener la certeza de que va a haber corrupción abajo. Muchísimas gracias, doctora. Con eso finalizaríamos esta sesión de preguntas. Si hay alguno que haya quedado pendiente, a favor de hacérmelo saber, pero hasta el momento creo que tenemos ahora sí que compilada las inquietudes que muchos de ustedes nos manifestaron. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Muchísimas gracias a Karen Flores, muchas gracias. Y pues bueno,
ahora sí que el consenso no es destino, es una constante en el diálogo y pues estamos construyendo, por supuesto, a través de este diálogo, la prosperidad compartida y el segundo piso de la Cuarta Transformación. Un aplauso, no muy fuerte, a todos ustedes por acompañarnos durante todos estos meses a través de sus invitaciones. Muchísimas gracias y estamos muy pendientes, por supuesto, de ustedes, por instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahora, si les parece, también agradecer la presencia de nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Les vamos a pasar la imagen porque en este momento pues vamos a pedirle al Presidium que si gusta pasar abajo para tomarnos la foto del recuerdo, por favor. Muchísimas gracias y con esto damos por concluido este evento, esta reunión, este encuentro de empresarias y empresarios con Claudia Sheinbaum Pardo. Más de 90 cámaras nacionales, internacionales y distintas organizaciones que no están incorporadas a las cámaras, pero están aquí presentes para realmente entablar una relación, un enlace y un vínculo que seguramente se traducirá en muy buenos resultados, sobre todo para nuestro México. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y ahora... ¿Mande?